Nos reunimos esta mañana para desvelar el nombre de los autores ganadores de los premios Mandarache y H de esta edición 2023. Los resultados de las votaciones serán dados a conocer a continuación por un grupo de estudiantes que hoy nos acompaña del Colegio Narval, en representación de los casi 7.000 jóvenes que han participado en esta edición. Hay incluso más inscritos, pero en total 7.000 que han participado en esta edición. Esta es la culminación, como saben, de meses de trabajo, de actividades por parte de miles de estudiantes, lectoras, lectores, docentes y de las figuras mediadoras que participan en este maravilloso proyecto. En el proyecto, en el premio Mandarache, que como sabéis tiene una doble sustancia. Por un lado, es el proyecto educativo que fomenta la lectura y que también fomenta la transmisión de la cultura del libro. Y por otro lado, es el premio literario que tiene una característica excepcional, y es que los premios Mandarache y H cuentan con el mayor jurado literario del mundo. Esta edición, además, Mandarache ha tenido la mayor cifra de inscripciones de la historia del proyecto dentro del jurado, porque el jurado ha estado formado por casi 7.000 jóvenes organizados en más de 1.100 comités de lectura de los centros de enseñanza de tres cartagenas, la de España, la de Colombia y la de Chile. Las votaciones del jurado masivo se produjeron entre el 17 y 21 de abril a través de una aplicación de la página web. Una gran noticia que nos piden los responsables de este proyecto y de la concejalía, que está aquí el concejal, David Martínez Noguera, es que hay un 97% de las personas inscritas en esta edición que han ejercido su derecho al voto. Antes de que los alumnos nos anuncien ya este resultado, que es lo que marca la tradición en este premio, quiero recordar la importancia que tiene Mandarache como un proyecto educativo, colectivo, que tiene como pieza clave el compromiso y el trabajo, por supuesto, del profesorado. Sin el profesorado sería imposible. Y además recordar que es uno de los premios nacionales precisamente que otorga el Ministerio de Cultura, en concreto en la categoría de Premio Nacional de Fomento a la Lectura. Por eso, y ya termino, el premio del Mandarache este año, con 7.000 jóvenes de las tres cartagenas en los dos continentes, han disfrutado de la literatura con lectores informados, lectores muy críticos y lectores muy conscientes, ¿no? Cerrado el periodo oficial de votaciones de los premios Mandarache y H 2023, el alumnado del Colegio Narval, en representación de todas las personas participantes en esta edición, procederemos a la comunicación y lectura pública de los resultados de las votaciones y la proclamación de los ganadores de la presente edición. Somos el mayor jurado literario del mundo, 1.144 comités de lectura, formado por jóvenes, lectores y lectoras de tres cartagenas, España, Colombia y Chile. En la 17ª edición del Premio Mandarache y la 14ª edición del Premio H, tenían derecho a voto un total de 6.609 personas, jóvenes, de las cuales han ejercido su derecho a voto 6.426. En primer lugar, procederemos a la apertura del sobre con los ganadores del Premio H 2023. El jurado del 14º Premio H, compuesto por 2.196 personas lectores de 12 a 14 años, ha decidido que el Premio Mandarache es para... Departamento de Asuntos Mágicos de Daniel Hernández Chambres. Y con esto ahora abriremos el sobre con los resultados del Premio Mandarache 2023. El jurado del 17º Premio Mandarache, compuesto por 4.413 personas lectoras de 15 a 30 años, ha decidido que el Premio Mandarache 2023 es para... Desencajada de Margarita Yakovenko. Bueno, y ahora ya que ya se han dejado los nervios, antes de hacernos la foto con los libros ganadores, agradecer a este alumnado del Narval en primer lugar, que lo han hecho fenomenal. Agradecer a todo el alumnado que ha votado y que ha leído estos libros, al profesorado que hay detrás, a los compañeros de Mandarache de la Concejalía de Juventud, Alberto, Antonio y Raquel, que no está aquí pero que está también siempre detrás de este proyecto. Y, cómo no, citarnos ya en la próxima cita, el 12 de mayo, que estarán aquí los autores, tanto Margarita como Chambers, y que disfrutaremos mucho, que sé que están muy contentos, los hemos avisado a última hora, y están muy contentos y seguro que aprovecharemos para disfrutar con los ganadores el próximo 12 de mayo. Muchas gracias y nada más, nos vemos allí.